Al gobierno chino. Ya cuando nos vamos adentrando un poquito más en lo que es no solamente el transporte, sino el dato y lo que estamos transmitiendo, ahí ya empiezan a tallar un poquito otro tipo de tecnologías. iDirect es una compañía satelital que nos vamos a extender un ratito un poco más. Es una tecnología de sistemas VSAT, IP nativo. Y Alcatel-Lucent, todo lo que tiene que ver con la parte de acceso, sistemas de iluminación de la fibra óptica, lo que denominamos multiplexores de alta densidad de longitud de onda, lo que llamamos DENS-WDM, y toda la parte de acceso en cuanto a la parte de acceso al hogar, que es la tecnología de GPON. Yendo un poquito más a la parte de acceso y protección de redes, con Oracle, todo lo que tiene que ver con una compañía que compró recientemente Acme Packet, que es para dar seguridad a las redes de voz. Arcadia en toda la parte de equipos de acceso. Y Aruba Networks tiene que ver con equipos de acceso, de Wi-Fi, Access Point, de alta densidad, alto tráfico. Por ejemplo, lugares donde se requiere el acceso de gran cantidad de usuarios con muy alta densidad de tráfico. Darles un par de ejemplos. Hecho hace muy poquito en la ciudad de Buenos Aires, no sé si conocen lo que es el Personal Fest, es un festival de rock bastante grande que se hace. Bueno, ahí, para darles una idea del tipo de equipamiento, había que poder conectar entre 15.000 y 20.000 lo que llaman heavy users, gente que estaba mirando el festival de rock, que estaba sacando fotos, mandándolas online, mandando clips de video. Bueno, ese tipo de equipamiento de Wi-Fi, accesos de Wi-Fi, permiten manejar todo este tipo de información en tiempo real. Cuando hablamos después de conectar lo que era el famoso mundo de telefonía analógica y el mundo IP, bueno, esos portales de conexión, esos gateways, ahí trabajamos con la compañía AudioCodes de Israel, que son gateways de voz sobre IP, y para conmutar toda esa red y que esas comunicaciones de voz puedan ser cursadas y llegar a su destino final, se conmutan a través de Softswitch con la compañía Metaswitch, que es una compañía inglesa. Y finalmente, cuando vamos a lo que es la aplicación, la capa de aplicación, en muchos de los proyectos que hoy estamos desarrollando, la compañía Broadpeak, que es una compañía que lo que realiza son lo que denominamos redes de distribución de contenido, es decir, CDN, Content Delivery Network. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, instrumentar redes de video en demanda. Hoy por hoy en la Argentina tenemos instaladas algunas redes de video en demanda, como el caso de Arnet Play, y Quencas, para todo lo que tiene que ver con la transmisión. Hoy por hoy se están digitalizando muchas salas de cine. Bueno, todo lo que tiene que ver con la transmisión de esos archivos de películas que se transmiten online a los cines se realizan a través de un equipamiento de esta compañía. Bueno, ¿qué es lo que hace Technology Bureau en las áreas de gobierno? Aquí hay simplemente un reflejo de algunas de las áreas en las cuales venimos trabajando en los últimos años. Fundamentalmente, acá hay ejemplos que vamos a profundizar un poquito más, que tienen que ver con redes en cuanto a interconexión radioeléctrica, lo que tiene que ver con equipos de conmutación de voz, sistemas de LAN switches, tendidos de fibra óptica, accesos de última milla de fibra óptica. Por ejemplo, un caso tiene que ver con AFIP. Algunas de las obras que hemos realizado, junto con los equipamientos que hemos provisto, fundamentalmente tienen que ver con el montaje de una red satelital. La tenemos instalada en el predio de Arsat. Es una antena de 7 metros para una comunicación VSAT para hacer el manejo de todas las sucursales y agencias de la AFIP a nivel del país. La implementación inicial prevé 450 estaciones. El mismo hardware está preparado para 800 remotas, pero puede crecer. Esto está hecho con tecnología directa, una tecnología americana. Otro de los temas que hemos desarrollado también para la AFIP tiene que ver con lo que llamamos radios fronterizos, 16 puntos de frontera. Ahí hemos instalado anillos uniendo las dependencias de AFIP, que son para todas las conexiones de las instalaciones de las agencias
en áreas de frontera. Ahí la foto que se ve, si no me equivoco, si este es de Puerto Madryn, casualmente dice el puerto de Aluar, que es uno de los puntos en los cuales tenemos las instalaciones realizadas. Un proyecto que tiene que ver con la parte de servicios, que también la empresa brinda, que independientemente esto no es equipamiento provisto por nosotros, pero sí todo lo que fue la instalación y hoy por hoy el mantenimiento, es el proyecto de megapuertos. Es un proyecto que la AFIP está instrumentando a través de un convenio entre la Argentina y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que tiene que ver con toda la parte de escaneo de sustancias radioactivas en el puerto de Buenos Aires. Se escanean todos los contenedores y todos los camiones para hacer este control de sustancias radioactivas. En el caso de ARSAT, ahí hemos tenido el honor de poder trabajar como soporte para la instalación de la antena de 11 metros, que va a hacer el monitoreo desde el lanzamiento de los ARSAT y después el tracking a lo largo de la vida de los satélites. Es una antena de 11 metros de la tecnología americana GD-SATCOM. Hemos también tenido el gusto de participar en la instalación de las visas remotas en proyectos de escuelas rurales para servicio de Internet. Casualmente ya tenemos un cartel, un banner con algunas fotos que hemos tenido el gusto de sacarnos en los colegios. Es una muy alta satisfacción cuando uno termina de instalar los sistemas en los colegios. Y en el caso de Argentina Conectada, bueno, a través de la provisión de cables de fibra óptica de la firma S-Cable. ¿Qué es lo que hemos realizado y qué es lo que estamos realizando en la provincia de Neuquén? Bueno, hoy estamos casualmente haciendo la instalación de enlaces de alta capacidad a lo largo en la cordillera, es decir, desde Zapala hasta Junín de los Andes, enlaces de microondas con esta tecnología italiana de microondas SIAE, para reforzar toda la parte de la conectividad dentro de la provincia. Y un poquito, les pido mil disculpas porque traté de acortar lo que era la presentación, porque quería dejar un poquito más de espacio a lo que mismo anoche en la charla, en la presentación, nos quedamos charlando sobre lo importante que es la tecnología, pero lo importante de la tecnología en definitiva es ver cuál es la aplicación y que realmente se pueda ver el fruto. Y sobre todo nos surgió en la charla de ayer uno de los proyectos que tenemos instalados aquí en la provincia de Neuquén, que es Neusat, que es la conectividad para toda la parte de escuelas rurales, de voz, datos y video, que tenemos aquí instalados con tecnología de iDirect. Anoche un poco lo que le pedí a la gente de la gestión pública, y bueno, Alejandra, me gustaría que por favor contaras, aunque sea un par de las experiencias que tuvimos el honor de compartir anoche, sobre lo que significó esto para la provincia y lo que significa para nosotros de poder tener estos resultados. Así que, Alejandra, te pido por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Alejandra de Croco, trabajo en la Secretaría de Gestión Pública y por hablar demasiado estoy al frente de ustedes. Desde el año 91 Neuquén tiene una política informática escrita en términos no tecnológicos. Y ya se ponía y se pensaba de conectar, de compartir y de integrar distintas áreas de gobierno. El tiempo, la tecnología, las circunstancias hacen hoy que podamos llevarlo adelante y la empresa Tecnologiburo nos está ayudando a compartir estos sueños. El telepuerto Neuquén tiene un telepuerto, como comentó el ingeniero, y tenemos instaladas cerca de 120 BISAT en las escuelas rurales. Mi mundo no es tecnológico, soy de gestión, entonces con la gente, muchos de los que están acá, decíamos qué significa que una antena esté lista, que una conexión satelital esté lista en una escuela de fronteras o en una escuela rural. Y llegamos a la conclusión, allá tengo algunos que saben de lo que estamos hablando, de que el listo desde el lado del funcionario público, que hace licitaciones, que implementa y que pelea con el presupuesto, significa poder discar un número de interno y que un maestro rural te levante el teléfono de una escuela rural donde no hay nada. Los paisajes son alucinantes,
Coyuco Cochico, Los Chacalles, Lileo. Y esa gente tiene internet. Internet con un interno de la Casa de Gobierno y cualquiera de ustedes que quisiese llamar por teléfono 402-99-449 y se conecta con cualquier escuela. Nos sucedió algo especialmente en una escuela que se llama Los Lileos y hay un video subido que te recomiendo que lo veas en YouTube que se llama Los Camperos de Lileo. El equipo de instalación que estaba poniendo la antena VISAT se encuentra en la escuela con un grupo de estudiantes de periodismo que se llama Proyecto Casa Rodante, que estaban filmando cómo se vivía en las escuelas rurales. Particularmente este habla y le preguntan a los niños de esa escuela qué significa la veranada. La veranada es algo muy neuquino del norte, donde la gente que tiene chivos se traslada de un lugar al otro y se traslada a la familia entera hasta un lugar de buenos pastos. Y le preguntan a esos niños qué significa. Entonces te hablan que la veranada, cómo llevan la chupilca, que no toman con cerveza porque son menores, que llevan los colchones. Y en un momento le preguntan qué sueñan. Y los chicos de ese lugar empiezan a decir: sueño con ser veterinario, porque cuando los chivos están pariendo en el verano, no tienen veterinarios. Y el otro dice: sueño con ser enfermera, porque cuando van, no hay hospitales. O sueño con ser guardabosque para cuidar esos lugares. Les puedo asegurar que estuve llorando como 10 minutos, porque en ese lugar, con gestión pública, con esfuerzo y con mucho renegar por presupuesto, por supuesto, en ese lugar logramos poner una antena VISAN y darle a esos niños que tiene ese maestro, desde dos niñitos de 5 años hasta séptimo grado, darle la oportunidad que no tienen si no tuvieran conexión satelital. Otro maestro que era de Los Chacalles me dice: señora, dice, estoy re preocupado porque tengo que estudiar Google. O sea, es tremendo, porque uno le está dando la oportunidad y el maestro preocupado que tenía que estudiar Google para bajar contenido, para él informarse más y darle mejores herramientas a sus alumnos. Esa es la parte que no es del mundo tecnológico, pero que es del mundo de la gestión, y porque hablar 2 minutos con cualquier de esos estudiantes o de esos directores vale la pena cualquier discusión tecnológica que tengan, que si la visa te está apuntada, que si Arsat me dio la conexión y no me deja subirlo porque son las 5 de la tarde y tengo que esperar 10 minutos, realmente es la parte humana que tiene que ver de esa cuestión tan dura que es la tecnología. Por hablar demasiado y un rato más, estoy al frente de ustedes y agradezco eso. Contarles nada más que esa experiencia. Muchas gracias. Bueno, realmente creo que, es decir, valía, para mí era muy importante que pudiéramos ver la parte humana de la tecnología. Y ayer realmente me impactó mucho estos comentarios que tuvimos con Alejandra, mismo con el gobernador ayer a la noche. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a cortar el tema tecnológico y vamos a ir a lo que en definitiva es la base y lo que más importa, que es la aplicación de esto. Bueno, simplemente para cerrarles, el tema es qué es lo que Technology Bureau puede hacer acá en la provincia, lo que viene haciendo. Fundamentalmente es proveer sistemas de transmisión desde el punto de vista en redes de fibra óptica, microondas, redes satelitales, proveer todo lo que tiene que ver acceso a la última milla, llegar hasta el domicilio con lo que hoy llamamos FTTH, fibra al hogar, temas que estamos desarrollando en la provincia de Córdoba, estamos desarrollando en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, llegando con fibra, lo que se llama GPON, hasta el hogar para alta capacidad. Y también todo lo que tiene que ver con el mundo de las aplicaciones, es decir, podemos trabajar sobre la base de video en demanda, lo que tiene que ver con toda la parte de telefonía sobre IP y lo que es la convergencia fijo móvil. Bueno, simplemente quiero agradecerles el permitirnos participar aquí con ustedes. Y bueno, estamos a disposición para cualquier consulta que quieran hacerlo. Bueno, estamos en un livingcito allá arriba, ahí en el balcón, que tiene una muy linda vista para acá, para el salón. Así que bueno, estamos a disposición para ustedes. Les agradezco mucho la atención. Muy buenos días.